mundo necesita más ECODES. Las empresas contamos con ECODES y esperemos que ECODES cuente con nosotros. No debemos parar de trabajar, de empujar por un mundo mejor. ECODES ha plantado un árbol robusto, resiliente, resistente, que seguiremos viendo crecer, que nuestros hijos verán crecer. Un árbol que nos llama y nos escucha. Un árbol que nos acoge en un propósito común, urgente y necesario. Felicidades, ECODES. Años de ECODES, 30 años de experiencias, pero sobre todo de aprendizajes, de cómo hacer posible eso que hemos llamado desarrollo sostenible y que cada vez nos impone retos mayores. Un momento muy emotivo donde nos hemos encontrado muchísima gente que ha ido participando en proyectos, en el consejo, en la vida de esa gran familia que es ECODES, y también hemos tenido un tiempito para los que ya no pueden estar con nosotros. Así que creo que un momento de ilusión, de celebración de estos 30 años, pero también de acumular mucha energía renovable para todo lo que queda. De alegría, de celebrar sobre todo y de agradecer, porque ese camino lo hemos hecho con mucha gente, con muchos socios, ¿no? Y es el momento de decir gracias totales por todo vuestro apoyo y seguimos, porque lamentablemente la causa de la sostenibilidad no ha acabado y tenemos mucho, mucho por hacer para afrontar la crisis climática que estamos viviendo.